Bueno, estamos colocando un poquito el aviario, organizándolo todo. Vale, ahí están los pollos aún todavía pidiendo de comer a los padres. Esos apenas llevan unos días fuera del nido y están todavía pidiendo de comer a los padres. Y lo que hemos hecho ha sido recolocar todo un poquito, separando los machos, porque se pelean. Entonces lo que estamos haciendo es separando los machos todos poco a poco para que tengan su espacio y estén mucho más tranquilos. Así que poquito a poco, aquí tenemos a las ratas, vale, están las ratitas. Aquí hay otros cuantos machos sueltos en jaulón de metro. Aquí hay algunos que estos, algunos todavía están mudando. Después, bueno, aquí hay algún otro macho separado. Vale, de cabeza roja. Y bueno, se ven como todavía los pollitos, pues aún los padres siguen dándoles de comer. O sea, están todavía muy tiernos. Aquí tenemos un jauloncito vacío que tenemos que empezar a meter también otro macho para irlos separando. Aquí tenemos unas hembritas. Estas ya están mudadas. Pollos que están para mudar todavía. Hay otros pollos para mudar todavía. Aquí arriba igualmente, está la madre con los tres pollos, el macho lo hemos quitado para que ya empiece la muda la parte. Ahí está vacío para separar otros pollos. Y ahí igual hay otro hueco para meter otro jaulón, al igual que aquí hay otro hueco para meter otro jaulón de metro y tenerlos todos más ubicados, y separando todos los Bichenov y los dameros para que ellos se vayan tranquilizando y estando más cómodos. Y poquito a poco, pues bueno, nos vamos separando. Aquí tenemos este machete, aquí hay otro igual, aquí hay cuatro hembritas que ya están también mudadas y otras cuatro allí que están mudando todavía. O sea que tranquilamente, aquí están los cinco pollitos que salieron hace poco del nido. Bueno, tranquilamente aún siguen los padres cebándolos, sobre todo a este que es el último, que es el más chiquitín. Sacó los cinco pollos perfectamente. Y bueno, pues hemos estado pegándole una buena limpieza a todo el aviario para que se sienta mucho mejor y desinfectándolo con lejía y demás. Y aquí, bueno, pues ya los machos se los ve que están muchísimo más relajados, con mucho más espacio. Y aquí ya, pues bueno, van a poder materializar lo que están finalizando de muda mucho mejor. Y están ahora mismo un poquito inquietos porque, bueno, hoy hemos estado aquí de revolución colocándolo todo. Que aún así, por mucho sitio que tengan, se buscan para pelearse. No como estas, que las Isabelitas les da un poco igual. Son más familiarizadas, ahí están todas juntas. Hasta que me vaya quitando ya algunas, que hay más machos que hembras. Ahí creo que hay tres hembras, los demás son casi todos machos. Pero bueno, aún así que hemos dicho, decimos que los separamos para que no se peleen, pero ellos se buscan para pegarse. O sea, son la leche. Y aquí estos, pues bueno, la verdad es que con este espacio que tienen, pues sí que se mantienen mucho más tranquilos. Están todos mucho más relajados ya en cuanto lleguen aquí a un día aquí en este gran espacio. Estoy seguro que se sentirán mucho mejor. Y al igual que estos de aquí, cuando traiga este otro jaulón aquí arriba, nada, en breve lo traeré para ponerlo aquí encima. Y lo que haré es separar
los rameros y los Bichenov, y aquí meteré todos los pollos que tengo por aquí repartidos, todos juntos, hasta que vaya viendo que empiecen ya a tirar pluma, y todos los voy a empezar a mudar juntos para que sea más fácil luego tratarlos con el Nectón y no por separados, como tengo aquí dos hermanos, un macho y una hembra, y abajo otros dos hermanos que son dos machos, bueno, y otro hay ahí, pero que es hermano de ellos. Hay una amarilla que no es hermano de ellos. Y juntarlos todos pues en uno de estos de metro y tratarlos a todos juntos con el Nectón, que me va a ser más fácil si están todos en el mismo sitio que tener dos en cada jaulón o cuatro en cada jaulón. Así que los 15 o por ahí que hay, los voy a juntar todos, que son los que quedan por mudar, y ponerlos en un jaulón grande para que se traten mucho más fácil. Y ya voy separando los machos y unificando las hembras, que ya que se van vaciando jaulones, para tener dos hembras por jaulón y poderlas ir tratando bien para que cuando llegue la época de cría estén más gorditas y bien cuidadas. Eso es muy importante, el tener a las hembras bien en forma, como están estas cuatro aquí. Están, yo creo que un poquito gordas, sobre todo estas dos de aquí. Están cebolletas. Así que estas igual las iré separando de dos en dos en todos los jaulones que van quedando vacíos, para que estén más tranquilas, ¿vale? Y así mucho mejor. Y ya está. Y ya lo iremos viendo poco a poco.